Bueno, muy, muy buenos días a todos. Vamos a dar uh, comienzo a la, al ciclo de conferencias del Seminario del Agua. Y en este caso, vamos a, 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 a presentar aquí al confer, conferencista. Es el maestro Elí Rafael Pérez Ruiz. Y el tema que va a hablar está relacionado con los flujos del dióxido de carbono y vapor de agua en ecosistemas estacionales secos bajo la influencia del sistema del monzón de Norteamérica. El maestro es, uh, tiene licenciatura en química en el Instituto Tecnológico de Sonora y luego tiene su maestría en ciencias en recursos naturales en el Instituto Tecnológico de Sonora. Eh, trabajó en el Instituto Tecnológico de Sonora como auxiliar académico y de, y de investigación. Y actualmente eh, es profesor de tiempo completo eh, aquí en el departamento de, de ingeniería civil y ambiental. ¿eh? Uh -huh. sí. eh, las materias que imparte son la química, biología y fundamentos de la investigación. Y las uh, líneas de investigación que está siguiendo pues es la ecohidrología y sistemas de información geográfica. Bueno, entonces.. Uh, ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Bueno, le voy a pedir también a los estudiantes que ahí pasamos la lista para que por favor la, la firmen, ¿eh? Para la clase del doctor Salas Plata. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces, pues aquí le paso la palabra al maestro Luis Rafael Pérez Ruiz para dar comienzo aquí a la, a la presentación. ¿eh? Lo que yo Gracias. les voy a platicar es parte de la investigación que estuve haciendo cuando yo trabajaba en el tecnológico de Sonora. No es un esfuerzo individual, es un esfuerzo de un grupo de investigación bastante consolidado, bastante interesante, de varias instituciones, entre ellas eh, pues el Tecnológico de Sonora, principalmente el doctor Jaime Garatusa, el doctor Enrico Yepes, de la Universidad de Sonora, ahí particularmente eran el doctor Christopher Watts y el doctor Julio César Rodríguez. De la estatal de Arizona, el doctor Enrique Vivoni, y apoyo por parte del Departamento de Agricultura, el, el Servicio de, de Investigación en Agricultura, particularmente el doctor este, Russo Título Scott. como flujos de carbono y vapor de agua. ¿Por qué? Porque la técnica que utilizamos y las, las torres que les voy a presentar miden ambas cosas: flujos de dióxido de carbono y flujos de vapor de agua. Sin embargo, Voy a hacer un poco más de énfasis en lo que es flujos de carbono, que es en lo que me especializo, pero voy a mencionar algo también de flujos de carbono. Particularmente en bueno, no se ve muy bien. Particularmente en unos, en tres ecosistemas que tenemos en Sonora y que están bajo la influencia del sistema del Monzón de Norteamérica, que es el sistema climatológico que domina la lluvia en la parte sur, eh, suroeste de Estados Unidos y la parte noroeste de México. Entonces vamos y vamos a hablar un poco el contexto nacional de esta metodología que utilizamos. Bueno, yo creo que ya han de estar acostumbrados con todo esto del cambio climático a escuchar los efectos en el ciclo del carbono y todas estas series catastróficas que nos están planteando. ¿no? Un poco del ciclo del carbono es uno de los ciclos principales en el planeta, principalmente pues, porque el carbono es la base de la vida. Y es el ciclo que se está viendo más fuertemente afectado por eh, las emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero. Al hablar de ecosistemas, hay dos procesos principales dentro del ciclo de carbono que tienen gran importancia. Pues uno sería la fotosíntesis, que es convertir agua y dióxido de carbono con la ayuda de la luz solar en glucosa y, y, en este y, y agua. ¿sí? Y la, re, la respiración del ecosistema, que es el inverso: ¿no? es utilizar glucosa ¿sí? más, este, bueno, convertirla en energía glucosa más agua, perdón, para obtener energía y producir dióxido de carbono. Entonces, este ciclo se está viendo fuertemente afectado por lo que tenemos acá, al final, que son las emisiones antropogénicas que están generando un, balance, un desbalance en el ciclo del carbono. Yo creo que en algún lugar ya han de haber visto una gráfica similar a esta, sobre todo si vieron la película La Verdad Inconveniente de Algor, donde se ve el incremento constante en, las, en la concentración del dióxido de carbono atmosférico. En esta gráfica estamos a partir de 2006 únicamente, hasta 2011, donde podemos ver que el aumento en la concentración del dióxido de carbono sigue y va a seguir, ¿no? aunque paráramos de hacer... Todas las emisiones de algún modo va a seguir, ¿no? Y los efectos también van a seguir. Bueno, esa fluctuación que se alcanza a apreciar no es otra cosa más que la misma fluctuación estacional del planeta. ¿no? Aquí sería pues la época seca y acá sería la época húmeda, ¿no? La fluctuación propia. Entonces, estamos viendo un aumento. ¿sí? Y, pues de acuerdo a gran cantidad de científicos, los responsables somos. Nosotros. Bueno, nos estamos enfocando en ecosistemas y estudiar el carbono en ecosistemas, básicamente, como ya les mencioné, es estudiar dos procesos fundamentales: la respiración, que la llevan a cabo todos los seres vivos, absolutamente todos, y la fotosíntesis, pues, que la llevan a cabo las plantas. Si se puede ver, las, las reacciones químicas son inversas. Entonces son procesos que podemos decir inversos. Uno encargado de capturar el dióxido de carbono y otro encargado de eh, emitirlo. Bueno, en este caso sería emitirlo y en este caso sería absorberlo. Respiración emite, que es una combustión cualquiera, y fotosíntesis lo captura. Y ¿sí? ahí la importancia de eh, las plantas. Al hablar de flujos de carbono, a lo que nos vamos a referir no es otra cosa más que el intercambio de gases entre los ecosistemas y la atmósfera. Se crea una barrera imaginaria por encima del dosel o por encima del ecosistema de las plantas, que, bueno, algunos, bueno, los, los físicos atmosféricos y otros le llaman boundary layer o capa límite, que es la capa unos cuantos metros encima del ecosistema, donde se mide el intercambio. Y ese intercambio es lo que medimos. ¿sí? Se le conoce como intercambio neto del ecosistema o Net Ecosystem Exchange, que nos es simplemente la diferencia entre todos los procesos que ocurren dentro de un ecosistema, como es la fotosíntesis y... Todo lo que tiene que ver con la respiración, respiración de las plantas, del suelo, de las raíces, etcétera. Entonces, para que tratar de aclararlo, esto es básicamente la diferencia entre respiración y fotosíntesis. Ahorita vamos a ver un poco. Okay. Aquí hay una controversia al manejar, al hablar de flujos de carbono. Unos lo miran desde el punto de vista atmosférico, otros lo miran desde el punto de vista ecológico. Los ecólogos le llaman producción neta del ecosistema, que es lo que ya les mencioné: la diferencia entre la producción primaria bruta, que es la fotosíntesis, y la respiración del ecosistema, que incluye todos los tipos de respiración. Y esta diferencia, pues, es la tasa neta de acumulación del carbono en el ecosistema, ¿ok? Se diferencia qué tanto el ecosistema está capturando de la atmósfera o qué tanto el ecosistema está emitiendo a la atmósfera, ¿ok? Un poco de algo sencillo, pues durante el día, y sobre todo cuando el ecosistema está, está verde, la respiración es mayor... La, perdón, la fotosíntesis, perdón, la producción primaria es mayor que la respiración. ¿sí? Eso no hay problema. ¿sí? Pero durante la noche, pues no hay fotosíntesis, ¿verdad? No hay fotosíntesis. Entonces, hay únicamente respiración del ecosistema. ¿sí? Y se da esa discrepancia. Durante el día, la diferencia entre fotosíntesis y respiración es positiva. ¿sí? Y durante la noche, como no hay fotosíntesis. El flujo es negativo. ¿Ok? No sé si, si se capta esa idea. ¿Sí? Ok. Voy a ir un poco rápido porque son muchas, muchas diapositivas. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué es un flujo? ¿Qué es un flujo? ¿Qué tanto se mueve de algo a través de una unidad de área por unidad de tiempo? ¿Sí? Entonces, al hablar de flujos, necesitamos medir. Primero, pues, qué tanto de algo tenemos. Y segundo, en un área determinada. Y tercero, hacia dónde va. Así de sencillo, cuando queremos medir un flujo. Va a depender de qué tanto tenemos, el tamaño y el tiempo que tarda en cruzar. Esta gráfica, que se mira un tanto caótica, es una representación. De lo que de alguna manera sucede en la atmósfera ¿sí? o el flujo del aire, que puede ser imaginado como una parte horizontal conformada por una serie de. En inglés les conocen como eddies, en español pues sería un remolino, o más bien dicho, un vórtice, ¿sí? que es un conjunto de estos vórtices de distintos tamaños, ¿sí? distintas velocidades distintas temporalidades. Cada uno de estos remolinitos o vórtices eh, tiene componentes direccionales y ¿sí? al ser algo que está girando constantemente, tiene tres componentes de dirección. ¿sí? Entonces, como lo que nosotros queremos entender es el flujo entre la atmósfera y la biosfera y viceversa, pues ocupamos un flujo vertical, medir un flujo que va ascendente o descendente, ¿no? Sea el caso. Entonces eh, es posible por medio de la técnica que les voy a explicar a continuación descomponer estos remolinitos, estos vórtices en sus tres componentes de dirección x, y y z, y por medio de eso obtener nuestro flujo vertical. Okay. Entonces, ya con esto tenemos una cosa: ¿no? El, la dirección del viento de manera vertical. ¿Sí? Bueno, esto es una ejemplificación de lo que sucede ¿sí? de los, los edis. ¿no? Entonces, si sabemos qué tanta cantidad de aire ¿sí? hay hacia abajo en uno de los edis ¿sí? y qué tanta cantidad de aire hay hacia arriba en ambos momentos, pues con esta técnica podemos obtener la, ya mencionamos la, el flujo vertical y sumárselo a otras variables como concentración de lo que queramos medir, temperatura, humedad, etc. ¿sí? Entonces, ya tenemos el flujo, ¿sí? midiendo dirección del viento en dirección y velocidad manera de manera vertical y la concentración de lo que queremos en cuestión. Aquí me voy a ir un poco rápido porque son cosas más técnicas, pero para tratar de, de entender eh, lo que es la técnica eddy correlations, eddy covariance, perdón. Entonces, si sabemos cuántas moléculas van hacia abajo en el eddy 1, ¿sí? y cuántas moléculas van hacia arriba en el eddy 2, ¿sí? entonces podremos calcular el flujo vertical en ese punto y en ese tiempo. Bueno, esto está un poco complicado. ¿sí? La cuestión metodológica del método es una cuestión bastante estadística. No, lo voy, a, no voy a prestar mucha atención. ¿sí? Entonces, si podemos medir, podemos representar los flujos como la covarianza y la concentración y velocidad de la entidad en interés. ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Uno puede imaginarse pues medir un flujo vertical y medir una concentración. No es cosa difícil. Lo difícil es que esos remolinos, esos vórtices, ocurren a velocidades muy, muy aceleradas. Entonces ocupamos equipo que tenga la capacidad de medir esos vórtices a una gran, gran velocidad. ¿Sí? Entonces es una de las ventajas de estos eh, métodos. ¿Sí? Entonces estos aparatos que tenemos nos dan la ventaja de hacer 10 mediciones por segundo o trabajar a una frecuencia de 10 Hertz. Entonces imagínense la cantidad de información que se genera en media hora. ¿Sí? 10 mediciones por segundo, ¿cuántas tendríamos en un minuto? Tendríamos 600 mediciones y así nos podemos ir, creo, que más de 32.000 cada media hora. Entonces la cuestión temporal la tenemos muy bien... Este, Solventada, muy bien este, acaparada. Bueno, ¿cuál es esta técnica? En inglés se le conoce, bueno, ahí está mal puesto, se me fue. Se llama edicovariance. ¿sí? La técnica. En español se le conoce como técnica de correlación turbulenta o como técnica de covarianza de vórtices, que a nivel mundial es muy utilizada para medir flujos de dióxido de carbono y vapor de agua entre la el ecosistema y la atmósfera. México no es ajeno ¿sí? a esta técnica. No tenemos la, la distribución espacial que quisiéramos, que la tienen, por ejemplo, Estados Unidos o la comunidad europea. Sin embargo, ya se está trabajando en ello y en un momento les voy a este, platicar eso. Pero bueno, aquí también hay un problema. Ahorita les hablaba producción neta del ecosistema. ¿sí? O lo que es el NEP. Pero aquí viene el problema. ¿sí? Como los que trabajan con torres generalmente no, no son ecólogos, ni es gente que trabaje con ecosistemas, sino son físicos o gente que trabaja con ciencias atmosféricas, ellos tienen su, su nombre, que es lo mismo. ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero le llaman diferente. Ellos le llaman... NE o intercambio neto del ecosistema, que es lo mismo, ¿sí? es la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración, solo que ellos lo manejan este, un tanto distinto. ¿sí? NE es igual a NEP, pero de signo negativo. ¿sí? ¿Por qué? Porque los científicos, como ellos trabajan en la atmósfera, a ellos les interesa lo que entra a la atmósfera. Y a los ecólogos les interesa lo que entra al ecosistema. ¿verdad? Entonces, la conversión, la convención que voy a utilizar es que si el flujo va del ecosistema a la atmósfera, es un flujo positivo. ¿sí? Es decir, la, 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 la atmósfera gana carbono. ¿sí? Y si el flujo va hacia abajo, o sea, hacia, la, hacia el ecosistema, el, el se maneja que el, la atmósfera pierde, ¿no? Pero es una cuestión conceptual, simplemente. Entonces, manejémoslo así. Si es un flujo positivo, es una salida de carbono del ecosistema. Si es un flujo negativo, es una entrada de carbono al ecosistema. Ahorita vamos a ver este, unos ejemplos. ¿sí? Bueno, me voy a brincar, esto es puras cuestiones técnicas. ¿sí? Este es el sistema de correlación turbulenta. Lo básico, este que parece arañita, ¿no? que parece antena, es un anemómetro sónico tridimensional, que es el que se encarga de medir velocidad y dirección del viento en sus tres componentes, ¿okay? como ya mencionamos ahorita. Y este que tenemos abajo de la bolita es un, es un analizador de gases infrarrojo que se encarga de medir la concentración de dióxido de carbono y la concentración de vapor de agua entonces tenemos los dos componentes que ocupamos se lleva a cabo una cuestión estadística de covarianzas para obtener el flujo vertical que les comenté pero bueno con estos métodos con estos aparatos los tenemos ¿sí? aunado estos dos aparatos es necesario la implementación de una torre meteorológica completa ¿sí? que mida humedad relativa que mida radiación neta y los demás componentes no calor del suelo temperatura del suelo Etcétera. ¿Okay? Pero bueno, esto es lo básico y es lo más caro ¿sí? de la torre. Bueno, entonces, ya vimos que es un flujo. ¿sí? Ahora, hablemos del monzón de Norteamérica. El monzón de Norteamérica, como ya les mencioné, es el sistema climatológico que domina las lluvias en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. No es otra cosa más que las lluvias. ¿sí? Aunque se, oye, se oiga muy. Muy técnico, no es otra cosa más que el aumento en la cantidad de lluvia. Si ¿Sí? se presenta de mayo a junio, un, bueno, empieza, perdón, ¿sí? por ahí a finales de junio, principio de julio. ¿Y cuál es su característica? Que tres cuartas partes del año está totalmente seco. Yo creo que aquí ha de ser igual, ¿no? Desconozco. Tres cuartas partes del año está seco. Entonces, es el cambio de un periodo seco a un periodo húmedo, ¿sí? que empieza por ahí de julio y dura tres meses. ¿sí? Entonces, tenemos tres cuartas partes del año seco y una cuarta parte del año con lluvias, que creo que aquí es igual, ¿no? lo desconozco. Bueno, ¿sí? entonces eso, esa poca disponibilidad de humedad, le da una característica, propia a todos los ecosistemas que se presentan en esa área. ¿Sí? Aquí tenemos, un, bueno, es una pequeña ejemplificación. Los ecosistemas con los que voy a hablar están por aquí, ¿no? En Sonora. ¿Sí? Entonces, esta es una gráfica de junio y cómo para julio tenemos ese cambio tan drástico en las condiciones. Vamos a verlo un poquito, una repetición. ¿Sí? Hoy. Ahí está, ¿no? Junio seco, julio un cambio drástico. ¿sí? Y como les digo, esto dura tres meses. Entonces, toda la actividad biológica de los ecosistemas tiene, se da en tres meses. ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo todo este proceso afecta la actividad. Bueno, las torres que les voy a hablar inicialmente no estaban planteadas para medir flujos de carbono. Fue un experimento que se llevó por ahí en el como en el 2004, más o menos, que buscaba entender toda la dinámica y la climatología del sistema del monzón de Norteamérica en pues desde Arizona hasta Sinaloa, con su núcleo en Sonora, por ser la parte intermedia. El experimento se llamó el experimento del monzón de Norteamérica, ¿no? No le pensaron mucho, pero estos cuates fueron los que introdujeron a Sonora estas torres que les voy a hablar. ¿Sí? Inicialmente se instaló una torre la que le dice STS es una torre en un matorral desértico, la que dice TDF que es la que está la más baja es en una selva baja caducifolia. Inicialmente se instaló una en, en un en otro matorral pero eso se quitó ¿Qué? entonces ese fue el primer contacto que tuvimos nosotros con estas torres ¿Sí? como les digo inicialmente no teníamos no tenía nada que ver con el carbono no era entender cómo funcionaba la climatología del dióxido de carbono ¿Sí? y aquí otra ejemplificación ¿no? de cómo cambia la actividad biológica del ecosistema en este caso es son imágenes de satélite, es un índice de vegetación que nos expresa el estado de la vegetación. Entre más verde es el, el color, el píxel, la vegetación está más verde, más exuberante. ¿sí? Entonces podemos ver, en la A es junio, podemos ver todo lo que es el noroeste de México, a excepción de la sierra, donde hay bosque, ¿sí? totalmente seco. ¿sí? Y en un periodo... De tres meses tenemos ese cambio abrupto con la presencia de la vegetación. Entonces, esta dinámica es lo que a nosotros nos interesa, entender cómo se comporta el ecosistema y cómo las diversas eh, cuestiones climáticas o la variación en el clima afecta a esta variabilidad de la actividad biológica. Ahorita hablábamos del NE, ¿sí? que es la diferencia en respiración y, y fotosíntesis. Sin embargo, también medimos lo que, se, lo que está allá a al, al, su lado, a su mano derecha, la cuestión de la evapotranspiración. ¿Qué, ¿Qué es la evapotranspiración? No es otra cosa más que la suma de la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo. Y así es como está dado el flujo de vapor de agua. ¿sí? Entonces podemos medir a la par el flujo de carbono y el flujo de vapor de agua, que ambos están muy ligados a la actividad biológica. Bueno, aquí está el aparatito otra vez. La técnica es un tanto compleja. ¿sí? Aquí nomás traigo unos ejemplos. La cuestión no es medir los flujos y ya la hicimos. No es tan sencillo. ¿sí? Al ser un aparato que está a la interperie, ¿sí? o sea, lo dejas a 100 kilómetros de tu universidad y lo dejas a la buena de Dios, pues es común que los datos pues, no salgan bien, ¿verdad? Que hay errores, que haya mal funcionamientos, que haya vandalismo, que los aparatos se llenen de polvo, etc. ¿sí? Entonces hay que llevar a cabo una serie de metodologías para corregirlos, que no voy a, no voy a este, adentrarme mucho en ello. Bueno, ahora viene lo bueno. Les voy a hablar de tres torres en particular. La que está ahí abajo, donde dice Rosario, entre Ciudad Obregón y Rosario, fue, fue nuestra primer torre, que funcionó de 2004 a 2010, ahorita la vamos a ver. Es una selva baja caducifolia. La que dice Rayón, bueno, se llama Rayón porque está cerca de un pueblito que se llama Rayón, era un matorral desértico característico de, de Sonora. Y la que dice Sierra de los Locos es una torre que estaba en un bosque de encino. Entonces, de alguna manera teníamos una distribución bastante buena de distintos ecosistemas. Esta es la torre. De tesopaco, que es con la que, bueno, la, de la que yo estuve encargado y con la que yo más trabajé, la que teníamos más cerca de itson ¿Sí? Es una selva baja caducifolia, ahí la pueden ver, una torre tipo andamio, de 15 metros de altura, y no se alcanza a ver, pero ya la puntita del, de la torre, ahí estaban instalados el sistema este. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuál es la característica que les mencionaba de la selva baja? Ahí está. Esto es junio, esto es julio. ¿sí? Entonces, imagínense todos los cambios que hay ¿sí? en la actividad biológica. Esto, este cambio, yo se los, se los aseguro. Bueno, a lo mejor no hasta este nivel, ¿no? pero este cambio en vegetación o sea en dos semanas. ¿sí? En dos semanas pueden ver esto. ¿sí? Y es una cosa este, maravillosa ¿sí? de tener algo que pues, para que está muerto a ver algo. Totalmente exuberante, ¿no? Parece que andas por Veracruz, por allá. Algunas otras fotitos. ¿Sí? Aunque no crean, pues yo me la llevaba ahí arriba, ¿sí? Haciendo cosas. ¿sí? ¿Más fotos? ¿Sí? Así se ve, ¿no? Para que sea una, una idea. Caminar por, por la selva. ¿Sí? Esta es la que tenemos en Rayón. Bueno, antes de entrar a esto, la torre esta que les mencioné de Tezopaco ya no existe. Ya la quitamos por diversas cuestiones ya les mencioné es algo que está en el monte sin cuidado, entonces nos robaban las pilas nos cortaban los cables nos robaban los paneles solares etcétera entonces una cuestión bastante pues este, lamentable y eso súmenle que como no eran terrenos propios eran terrenos ejidales había ganadería extensiva y el ecosistema se había ido degradando y degradando y degradando hasta llegar a un punto en el que ya no nos convenía. Entonces esta torre, la de Tesopaco de Selva Baja, la cambiamos. Bueno, está por cambiarse. A mí ya no me toca, pero se está por cambiar a una reserva de la biosfera. ¿Sí? Bueno, esta es la de Rayón Sonora, un matorral desértico. ¿Sí? No se parece mucho a los matorrales que hay aquí. ¿no? Acá ya los matorrales son árboles pues, más grandes, ¿no? de 3 hasta 5 metros, con gran presencia de, de cactáceas. Esta es una torre de 9 metros únicamente. Es básicamente lo mismo, únicamente que esta torre es de, es una torre triangular. ¿sí? Algunas fotos de día. ¿sí? Muy bonito el sitio. Hay más fotos. ¿sí? Esta foto, por ejemplo, ahí que ella se ve preciosa. Y pasa lo mismo. ¿sí? No tan exuberante como en la selva baja, pero ahí está. Chéquense el cambio. ¿sí? Tremendo. Esta torre, la torre anterior es de Unison e Ibsen exclusivamente. ¿sí? Esta torre es de Unison y de la estatal de Arizona, que inicialmente tampoco se planteó para medir flujos de carbono, sino era un experimento en una, una cuenca experimental altamente eh, equipada, principalmente con pluviógrafos y medidores de humedad de suelo, que el objetivo era... Hacer un transexto o, y medir variables eh, climáticas en esta microcuenca, principalmente humedad de suelo, precipitación y flujos de, este, de evapotranspiración únicamente. ¿sí? En el 2004 se puso, luego se quitó y se volvió a poner en un experimento. Y la otra es en un bosque de encino. Este está, no recuerdo a cuántos, como a 1200 metros sobre el nivel del mar y es un bosque de encino la torre es igual a la del matorral ¿sí? y ahí está ¿sí? también muy bonito el sitio muy bonita la vista aparte la ciencia este, nos ayuda a apreciar más la naturaleza esta volvemos a lo mismo no se planteó inicialmente para flujos de carbono era inicialmente para como contraparte de la del matorral ¿sí? Esta tenía el objetivo de evaluar un transecto altitudinal entre un, un matorral desértico que estaba como a 600 metros, a, como se puede ver allá, en donde dice Podepe, derechito para allá, a otra que está como a 1200. ¿sí? Entonces, ese era el objetivo, pero bueno, hay que sacarle provecho a lo que se tiene. Bueno, entonces eso son los sitios. Ahora, ¿qué sucede? Qué datos hemos obtenido, y esto es lo verdaderamente interesante de estos proyectos: ¿sí? entender cómo funciona la actividad biológica del ecosistema. Empecemos con esta gráfica. ¿sí? En la parte de arriba, con puntos negros, es el intercambio de dióxido de carbono. Lo que tenemos aquí abajo, en la línea negra muy delgada, es la evapotranspiración, no sea, el intercambio de, de dióxido, de vapor de agua, perdón. Las barras que tenemos abajo es la precipitación y la línea negra gruesa que tenemos en la parte de arriba es el NDVI, que es índice de vegetación de diferencias normalizadas, que es un índice que se saca con imágenes de satélite ¿no? para ver cómo es la respuesta de la vegetación. Entonces, ¿qué tenemos? Este estudio es de mayo a noviembre. Entonces, este estudio estaba enfocado a ver cómo el ecosistema respondía al sistema del monzón de Norteamérica. Entonces, tenemos mayo y parte de junio que ejemplifica claramente la época seca del ecosistema. La vegetación está dormante, no hay hoja, no hay agua ¿sí? y tenemos 40 grados de temperatura. ¿sí? Entonces, Ahí se refleja flujos cercanos a cero, o sea, no hay actividad biológica. Pero ¿qué sucede? Caen las primeras lluvias que tenemos aquí y vemos un incremento pronunciado del NE de valores positivos. ¿Qué quedamos? Que era valor positivo, que el ecosistema estaba emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Este comportamiento, este... Es típico de todos los ecosistemas áridos y semiáridos, bueno, del monzón y en general de todos. ¿sí? ¿Qué sucede? Estamos hablando de una selva baja caducifolia. ¿Qué quiere decir que sea caducifolia? Y bueno, en general todos los ecosistemas estacionales que pierden la hoja. ¿sí? O sea, se acaba el, la época de lluvia y tiran la hoja. ¿Qué pasa con la hoja? Se incorpora al suelo. Entonces, ¿qué tenemos? Materia orgánica en el suelo. Segundo, estoy hablando 45 grados de temperatura, tenemos temperaturas altas. Y tercero, pues nos cae agua. ¿Y a quién le encanta la materia orgánica, le encanta la temperatura y le encanta el agua? Pues a los microbios, ¿no? Los microorganismos que están en el suelo, ¡pum!, hacen un boom. ¿sí? La actividad biológica, la respiración del suelo, aumenta considerablemente y eso se ve reflejado con este pico. O sea, imagínense, cada pico representa un día, un promedio, un, el valor diario. Entonces estamos hablando de que este pico sucedió en 1, 2, 3, 4 días. ¿Sí? Y a eso súmenle que como el, las plantas están secas, para generar la hoja, pues también tienen que acelerar su metabolismo. Entonces súmenle la respiración del suelo, súmenle la actividad este, metabólica de las plantas y hay algunos que argumentan que como el suelo es una matriz porosa, que dentro de esos poros hay aire, hay un desplazamiento mecánico. Cuando el agua se introduce, desplaza el dióxido de carbono. Entonces, tenemos tres factores. No sabemos bien cuál este, sea el preponderante, cuál sea el, el, el que sobresalga, pero bueno, ahí están. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a ver el crecimiento de la vegetación, y solo hasta que la vegetación está lo suficientemente desarrollada para llevar a cabo una alta tasa fotosintética, podemos ver que el ecosistema empieza un periodo de captura de carbono, ¿sí? que se ve reflejado con esto. ¿sí? Hay fluctuaciones que son normales porque. Hay días nublados en los que casi no hay sol, entonces la tasa fotosintética baja. ¿Sí? Y ya a finales de septiembre, ya no hay lluvias, pues ya empieza a bajar la temperatura, pues bueno, bajar a 30, ¿no? pero bueno, baja al fin y al cabo. Ya, la vegetación pierde la hoja y volvemos otra vez a la época seca. Lo mismo sucede con. Con la evapotranspiración, con el flujo de, de vapor de agua. ¿sí? Si, el ecosistema, si la planta lleva a cabo fotosíntesis, necesariamente tiene que perder agua. ¿sí? Y aquí lo vemos en el orden de casi 4 milímetros por metro cuadrado. Estos datos están, allá se ven, gramos de dióxido de carbono por metro cuadrado por día. ¿okay? Entonces, este es el comportamiento típico. ¿Sí? De los, si tú ves un matorral en Sonora, ves un matorral en Arizona, inclusive un matorral del desierto chihuahuense, que sí hay estudios, pero principalmente en Arizona, part, partecita de Arizona y Nuevo México. Es esto, ¿sí? así es. ¿sí? Pero bueno, este es un año ¿sí? y como podemos ver, no todos los años son iguales. ¿sí? Todos los años hay variabilidad en la lluvia. Y en las condiciones climáticas. Estas gráficas reflejan el comportamiento diurno, o sea, cómo se comportan durante el día las plantas, o el, bueno, el intercambio neto del ecosistema. Podemos ver en la noche, pues en el cero. En la noche no hay fotosíntesis, ya lo mencionamos. ¿sí? Solo hay respiración. Es por ello que vemos valores positivos. Durante el día, que es cuando se lleva a cabo la fotosíntesis, vemos ese pico, ¿no? principalmente a las 10, 12 del día. ¿sí? Y como podemos ver, oh, eh, agosto, que es el, el núcleo, ¿no? el fuerte del Monzón de Norteamérica, es cuando tenemos los flujos mayores. Entonces tenemos mayo y vemos como junio, Luego es, eh, ¿dónde está julio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y algo similar sucede con, con la evapotranspiración. ¿sí? Y esto igual sucede en todos los ecosistemas. Ah, güey, es el mismo. Bueno. Pero bueno, eso era un año. ¿sí? ¿De qué nos sirve todo esto? Pues poder entender cómo año con año. La variabilidad en la cantidad la y la temporalidad de la precipitación afecta la actividad biológica. Vamos a ver unos ejemplos, ahorita lo vamos a ver más claro. 2005 fue un año atípico. Generalmente el 85% de la lluvia cae julio, agosto, septiembre. Tres, esos tres meses. 80, 85%. ¿Qué pasó 2005? Tuvimos una lluvia muy considerable enero, febrero, marzo y los principios de abril. Lluvias que comúnmente no tenemos. ¿Cómo nos afectó eso? Este es el NDVI, índice de vegetación. Vean cómo este, esa caída abrupta que se da comúnmente en la vegetación no se dio. Vean cómo esta caída fue un tanto más suavizada, ¿sí? que se vio reflejado en los flujos de carbono. ¿sí? La actividad biológica del ecosistema siguió todavía más tiempo ¿sí? después del monzón de Norteamérica. Y eso, como lo vamos a ver ahorita, se vio reflejado en el balance final del carbono. Ahorita lo vamos a ver. Y otra cuestión. Por allá 2008 nos cayó un huracán. Bueno, generalmente nos cae uno al año, pero es muy, muy, muy chiquito. Pero en la costa, aquí estamos hablando a 600 metros al pie de la Sierra Madre, imagínense más de 130 milímetros de lluvia en un, en un día. ¿Sí? Eso nos afectó, afectó considerablemente los flujos. Y eso súmenle que pues no sé a qué se haya debido, pero en Sonora nos cayó un huracán en el 94, luego nos cayó otro en el 2005, o sea, 11 años de diferencia, y luego nos cayó uno en el 2007, en el 2008, 2009, 2010, en el 2011 ya no nos cayó. Entonces, eso también afectó, ¿no? Eh, había lluvias extemporáneas, los huracanes que nos llegan nos llegan en septiembre, cuando generalmente el monzón ya va de caída cuando ya está sucediendo esto. ¿sí? Entonces, chequen el 2008. ¿sí? Voy a meter tantito. Aquí, el ecosistema lleva en picada. Y paz, que nos cae un huracán. ¿sí? ¿Y qué pasó? Nos revivió el ecosistema. ¿sí? Entonces, estas lluvias atípicas, estos eventos climáticos atípicos, afectan al final de cuentas cómo se desenvuelve la actividad biológica, prolongando la actividad, o como en, como en estos casos, o, por ejemplo, 2005, que todas las lluvias, prácticamente todas las lluvias fueron en el monzón y no fueron lluvias muy intensas, haciendo más, bueno, 2006, entre 2005 y 2006, haciendo más corto el periodo. Entonces, hablamos de cómo nos vamos a adaptar al cambio climático, de que nos tenemos que adaptar, ¿sí? de los posibles cambios que nos dé el cambio climático. Bueno, pues para poder adaptarnos a algo, tenemos que saber qué puede pasar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda para entender cómo posibles cambios en los patrones, los regímenes de precipitación, pueden afectar a un ecosistema. ¿Sí? Si llueve más, pero en un periodo de, de tiempo más corto. Si llueve más, pero en un periodo de tiempo más largo. Si llueve menos, pero más concentrado. Si llueve menos, pero más extendido. Todo eso está en nuestros planes de entender y poder estimar qué posibles cambios este, puede haber. Aquí está la ejemplificación. ¿no? De lo que les mencioné, del 2005 y 2006, un año anómalo y un año pues, típico, ¿no? entre comillas, lo que les mencionaba. Si estos cambios de agua transpiración, pues hay agua, hay transpiración y hay, ev y hay este, evaporación. Y este fue lo que nos afectó. Esas lluvias nos hicieron que la tasa respiratoria no se comportara como allá, no se diera el pico tan clarito que les mencioné, sino que la tasa respiratoria fue aumentando, ¿por qué? Porque había humedad de suelo, en el suelo, perdón, por las lluvias, y cada vez la temperatura iba aumentando, ¿sí? Entonces los microorganismos, pues, estaban vueltos locos, ¿sí? Entonces esto nos afectó, ¿sí? ahí se ve cómo un cambio en las precipitaciones afecta considerablemente el ecosistema. Estas gráficas son, no es otra cosa más que la suma de todos los días. ¿sí? Estamos teniendo valores diarios del de intercambio. Entonces, si lo sumamos todos, como son valores positivos y negativos, al final podemos tener qué tanto el ecosistema capturó o qué tanto emitió. ¿sí? ¿Qué es esto? ¿sí? Es el intercambio neto del de, de de ecosistema acumulado, ¿sí? que nos da el balance anual. Entonces, por ejemplo... 2005, con esas lluvias anómalas en, al, del final del invierno y el principio de la primavera, ¿cómo afectó al ecosistema? Pues fue el único año que el ecosistema fungió como una fuente de carbono. ¿Qué quiere decir? Que el ecosistema emitió más carbono que el carbono que absorbió. ¿sí? Contrario al resto de los años que se, que se comportaron más típicamente. ¿Pero qué pasó en el 2009? ¿Cuál? No miento, es el 2008, que nos cayó un huracán que extendió mucho, este, unos cuant unas cuantas semanas más, el periodo de captura de carbono que, que tuvimos, un balance mucho más alto del normal. ¿sí? Contrario a lo que pasó en 2006, 2007 y 2009 que se comportaron más o menos en un rango eh, pues parecido. ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, cómo un año con lluvias atípicas en finales de invierno, principios de, de primavera, perdón, nos afecta y cómo la presencia de fenómenos climáticos excepcionales, en este caso los huracanes, afectan el balance. Y bueno, el de abajo nada más es para ejemplificar la precipitación. Llegan el, el 2008, llovieron casi 800 milímetros. Comúnmente llueve entre 400 y 600. Bueno, esto es lo mismo, pero es, es la suma de todos los años. Entonces, aquí está. <coughs> Intentábamos hacer una gráfica que nos expresara si había una dependencia. Entre qué tanto llovía y qué tanto el ecosistema, o cómo se comportaba, o ¿no? qué tanto capturaba o qué tanto emitía. Eh, sin el, ¿cuál es? Sin, sin este, sin el 2009, nos daba una gráfica muy bonita, ¿no? Lineal con punto .97 de R cuadrada. Diciendo que entre más llovía, más capturaba el, el ecosistema. Todavía se, se puede ver esa tendencia. Un tanto, pues, no tan buena, ¿no? Punto 44, pero bueno, si algún día llegan a estudiar ecosistemas, se van a dar cuenta que arriba de punto 2 cualquier cosa es buena. ¿sí? Pero bueno, ahí explico. Estábamos muy emocionados antes del 2009, pero el 2009, pues, ya ahí nos pegó. El matorral desértico. ¿Qué vemos? Vemos lo mismo. ¿sí? El mismo comportamiento. ¿sí? Sin embargo, ahí... Ligeras diferencias. Primero, los periodos. Aunque aquí está un poco larguito el periodo, pero generalmente el pico se da. Ese boom en la actividad respiratoria lo podemos ver. Pero es mucho más corto que en la selva baja. De igual manera, ahorita los vamos a ver juntos para que. De igual manera ahorita lo vamos a ver. Los valores de emisión no son tan elevados como en la selva baja. Y el periodo de captura tampoco es tan extenso como en la selva baja. ¿Sí? Pero el modelo conceptual que les mencioné ahorita de lo que sucede en los ecosistemas se da y ahí lo podemos ver. Lo mismo con los comportamientos diurnos. Esto ejemplifica antes del monzón, durante el monzón. Y después del monzón. ¿sí? Es el mismo comportamiento. En menor magnitud que en la selva baja caducifolia, que es normal porque la selva baja tiene más vegetación. ¿sí? Pero es lo mismo. ¿sí? El mismo comportamiento. Ahora vamos a ver los combinados. Este es el 2009. Tenemos el matorral desértico, el bosque de encino y la selva baja caducifolia. El bosque de encino sí son los datos pues no tan buenos ¿no? porque ese fue el primer año de la torre y generalmente el primer año es el más difícil pero bueno <coughs> vemos el boom de tasa respiratoria en los tres ecosistemas a pesar de ser tres ecosistemas distintos pero los tres están bajo la influencia del mismo sistema climático luego el periodo del monzón, ese periodo, bueno, ese periodo de captura de carbono, que lo tienen los tres ecosistemas también, ¿sí? pero con diferencias en magnitudes. ¿sí? Un poco mayor la selva baja caducifolia, luego el matorral desértico y un poco menor el bosque, el bosque de encino. Pero como les comento, estamos viendo lo mismo. ¿sí? y ahorita les voy a enseñar unas gráficas, de algunos investigadores en desierto de Arizona en un años le dicen mesquite woodland, que sería como un mezquital. ¿sí? Matorral del desierto chihuahuense es lo mismo, exactamente. ¿Sí? La comparación de los flujos diurnos se comportan pues más o menos igual, pero la célula baja caducifolia presenta valores más elevados, que como les digo, y ahorita lo vamos a ver. Es normal porque la selvaja crucifolia tiene árboles más frondosos, tiene cobertura vegetal más amplia que el matorral, por ejemplo, que son árboles más chicos, menos cobertura vegetal, más espacios de suelo abierto. Y en el caso del bosque, sí son árboles más grandecitos, pero hay más espacios abiertos. Bueno, estos son 2008, 2009 y 2010 de los tres ecosistemas y solo para ejemplificar que estamos viendo lo mismo y aquí un poco para ejemplificar el por qué son diferentes aquí volvemos con ndbi que es el, el que nos maneja la, la actividad de la vegetación ¿sí? la cobertura vegetal pues como vemos la selva baja que es la raya intermitente pues tiene valores más elevados, lo que quiere decir que tiene mayor cobertura vegetal. Todos se comportan igual, ¿sí? bueno, menos el bosque, ¿no? que como es un bosque, tiene tendencias un poco más perennes. ¿sí? Pero bueno, vemos ese, ese crecimiento. ¿sí? Y esas diferencias están dadas por la cobertura vegetal. Aquí vienen, bueno, este supone que está en el que sigue. Bueno. Este es en un mezquital, como les mencionaba en Arizona. Esto es en Arizona. Es lo mismo. ¿sí? Bueno, en este, en este caso es un mezquital ripario. O sea, es vegetación riparia. La vegetación riparia generalmente está más verde, ¿no? porque está cerca de los ríos. Pero vemos lo mismo: ¿no? primavera, premonzón. Luego está el monzón y el otoño. ¿sí? Vemos lo mismo. en un, bueno, un mezquite y en unos, mezquite en una, en un pastizal y en un matorral en Arizona también. Este cuarte lo hizo más con promedios semanales, por eso no es tan evidente esos picos que se ven en, en mis gráficas porque yo lo hice diario, ¿verdad? Pero, bueno, es básicamente el mismo comportamiento. Bueno, esto es en un, en un matorral del desierto chihuahuense. Aquí no, no se ve tan, tan evidente, pero el, el NE es esta raya punteada. Podemos ver al inicio ¿sí? del periodo de lluvias este periodo de emisión y posteriormente el periodo de captura. ¿En qué es este? O igual, en el desierto chihuahuense. Este es en, en un mezquital, igual no son, son promedios semanales, no es tan evidente. En un matorral desértico, que vemos un comportamiento muy similar. Estas gráficas como las que les presenté, que ahí vemos como la variabilidad en la lluvia, en un ecosistema de Arizona, también afecta considerablemente. Otro, otra gráfica donde se alcanza a ver el pico y la captura, allá abajo, en seis años, y bueno, lo mismo. <coughs> bueno, esto es con lo que he estado trabajando yo y toda la gente de, de Sonora y Arizona. ¿Sí? Como les mencioné al principio, hay toda una red internacional que trabajan con estas torres que México se ha quedado un poco atrás de ese auge de las torres, no porque no quieran, sino porque no hay dinero, simple y sencillamente, y porque no hay este, recursos humanos para llevar a cabo eso. La red se le conoce como Fluxnet, que es una red de, de sitios con edi edicovariance, o sitios con torres de técnica de, de covarianza de, co de, co de vórtices, Aquí podemos ver dónde están acumuladas, pues dónde está el billullo. ¿sí? Estados Unidos, Europa y China, que con el boom económico de China, pues ha venido el boom científico de China, también por ahí está. Brasil. ¿sí? Entonces, generalmente son países ricos y economías emergentes, pero no como la nuestra, ¿no? sino un poco más emergentes. ¿no? ¿Sí? Y en México registradas en esta red Fluxnet, ¿hay dos? ¿Nada más? ¿sí? A pesar de que nosotros teníamos tres desde el 2004, bueno, del 2006, no las teníamos ahí. Entonces, dada esta preocupación, un grupo de científicos mexicanos con la misma inquietud científica de entender estos flujos, bueno, nos hemos, porque yo también he estado ahí, nos hemos juntado para tratar de ponernos a la par, esta Fluxnet no es nada más, vamos a juntarnos todos los cuates que tenemos torres, ¿no? nada, y como en todo evento científico, a tomar cerveza, ¿no? no. Si nuestros cuates se ponen, se juntan, estandarizan, comparten datos, trabajan en conjunto. ¿sí? Y el Fluxnet es un referente para estas torres. ¿sí? En cuestiones metodológicas, en cuestiones de estandarización en cuestiones de publicación de estudios, ¿sí? o sea, ellos te recomiendan qué aparatos usar, qué metodologías usar, cómo hacerle. ¿sí? Bueno, aquí algunos ejemplos de los aparatos que hay en algunos puntos de México. Creo que a excepción del que está ahí abajo, a la esquina, todos están en Chamela, creo, en Jalisco. El de ahí, el último sí es de nosotros. Pero bueno, pueden haber pluviógrafos, anemómetros, radiómetros netros, termómetros infrarrojos, etcétera, con el fin de equipararlo. Y bueno, ahorita en la en la, en el mapita veíamos que todo está acaparado principalmente por Estados Unidos, Europa, por ahí vemos Australia, China. Brasil, pero ¿qué características tienen esos ecosistemas que trabajan ellos? Son todos los puntitos negros que tenemos ahí. ¿sí? O sea, ecosistemas donde no llueve mucho, pero hay bajas temperaturas. O ecosistemas donde hay mucha temperatura y llueve mucho. ¿sí? Entonces hay un hueco, que es donde está más o menos el círculo rojo, ese que tenemos ahí, que vemos que casi no hay torres. Entonces, hay un área muy grande de oportunidad. Y curiosamente, ese círculo, la mayoría de los ecosistemas mexicanos están ahí. ¿sí? Entonces, imagínense el área de oportunidad que hay en México, dada su variabilidad de ecosistemas para instalar estas torres. ¿sí? Y esto es lo que hay en México. ¿sí? Como pueden ver, ahí son horas sobresales. No es que tengamos mucho dinero, ¿no? sino que tenemos muy buenos amigos opaco, no se alcanzan a ver, pero hay cuatro. Bueno, había cuatro. Ahí está considerada una que ya no está, pero se está cambiando, la que les comenté. Pero hay dos en Baja California, por ahí hay una en Morelos, en el DF, la de la mojonera, no me acuerdo de dónde es. Una en Yucatán y la de Jalisco, en Chamela. Entonces, inicia, hace, hace unos años podíamos contar, así con, el, con una mano, podíamos contar cuántas torres había en México. De dos años para acá, esto ha crecido, ¿sí? principalmente. Entonces digo, pues acá eso no como que sí pintaba más ¿no? en el mapa, pero afortunadamente esto ha ido creciendo. Acá está la del Mobor, que es en un materral mediterráneo, ahí en, cerca de Ensenada. Lo maneja un doctor que se llama Rodrigo Vargas. Aquí el de La Paz. Que es en un matorral desértico clásico de los de, de los de Baja California. Es la torre más vieja que hay. Eso está, creo que del, desde el 2001, una cosa así. Y ahorita, pues no sé quién la maneja y si se las debo. ¿sí? Bueno, la de Tesopaco, que la manejaban mis jefes. ¿sí? Y la Sierra de los Locos y Rayón, que también ahí estaban mis jefes, la gente las que les mencioné al principio. Esta de la Colorada es, está en la costa de Hermosillo, ahí cerca de Bahía de Quino. Eh, la Echamela es una selva baja caucifolia, está generalmente, creo que es la Universidad de California, en Davis y la UNAM, la que los manejan. La maneja una compañera Mario Eugenia. Eh, las más nuevas son unas que están en un bosque en, en, creo que es en Morelos, por ahí no me acuerdo, que es, es un bosque con árboles grandísimos. Plantean poner una torre de más de 30 metros. En el Sisi, allá en Yucatán, en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, este José Luis. Andrade, entonces esto ha ido creciendo, pero bueno, yo estoy aquí en Chihuahua, ¿sí? en Ciudad Juárez, y que pueden apreciar que el norte y el noreste de México está muy olvidado, sí. Sí hay muchos matorrales, ¿sí? muchas áreas desérticas, pero bueno, ocupamos algo que nos represente el matorral o los ecosistemas del desierto chihuahuense. Entonces, bueno, uno de mis motivantes es tratar de implementar uno de estos sitios por aquí cerquitas. ¿no? Entonces, que a la vuelta de unos años ya, ya podamos tener una torrecita aquí y entender el, el, la actividad ¿sí? o cómo afecta el, el clima a los ecosistemas del desierto chihuahuense, que ya hay estudios, pero son generalmente aquí, no en la partecita de Arizona, que abarca el desierto chihuahuense, y acá en, en, en Nuevo México. Entonces, ahí está esa área de oportunidad muy grande. ¿Se necesitan, <coughs> ¿se necesitan cosas? Sí, dinero principalmente. ¿sí? Gente, se necesitan tesistas, no solo ecólogos, se necesitan químicos, se necesitan edafólogos, se necesitan gente que sepa modelar, se necesitan ingenieros electrónicos. ¿sí? Entonces es un área de oportunidad muy grande. ¿sí? Reinstalación de una de estas torres y pues a nivel internacional, tanto nacional, hay mucho apoyo al establecimiento de sitios de monitoreo de ecosistemas. Esto de MexFlux lo apoya... Más que nada, la red temática de ecosistemas de CONACID y por ahí el Instituto Nacional de Ecología está metido también. Pero pues hay áreas de oportunidad. También está la, la red mexicana de estudios ecosistémicos a largo plazo, la Mexeltr que están tratando de buscar sitios para estudiar la actividad de los ecosistemas. No solo desde el punto de vista de flujos de carbono sino de, de todo. ¿sí? Algunas fotitos, selvas secas, Tezopaco, que se va a cambiar a Álamo Sonora, que está muy bonito por ahí, por cierto. La de Chamela, la diferencia es que Tezopaco está al pie del, de la Sierra Madre Occidental y la de Chamela está a unos cuantos cientos de metros del Pacífico Mexicano, ¿no? entonces es muy diferente. Y la de Yucatán, que está en una reserva. Aquí están los matorrales, Rayón Sonora, El Mojor, que es un matorral más mediterráneo, ahí cerca de los viñedos en, en Senada, la de La Paz, bueno, y la de Los Locos, que es un bosque de encino, pero también lo incluimos ahí. Pastizales, una en La Colorada, Sonora, ahí cerca de Hermosillo. Y esa de Gracilis Jalisco que su, la gente del IPCIT, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, lo manejan. Y ahí está la de Hidalgo, no es Morelos, pero no es Hidalgo, que lo va a estar manejando Gregorio Ángeles del Colpos. Ahí está, no, imagínense poner una torre ahí y no solo ponerla, subirte a limpiar el aparato 30, 35 metros en una torre. Y también hay torres, y esta es un área de oportunidad también tremendísima, sitios urbanos. En México hay una red, en México, perdón, en el mundo hay una red, uh, Urban Flux o algo así, no, no recuerdo ahorita cómo se llama, de sitios que miden flujos urbanos. ¿sí? En el DF hay una, esto ahorita la maneja un cuate de LINE. Y ahí también es un área de oportunidad. Esta es muy interesante, la de flujos urbanos, porque nos comentaban la gente que la trabaja, que esta torre ayudó a implementar el hoy no circula los sábados, creo, que no hay hoy no circula. Y gracias a una de estas torres, implementaron el hoy no circula el sábado. Y, mande. Okay. Y también hay un... Un interés entre los, los estudiadores del carbono en el océano y los que estudiamos el carbono en, el, en los ecosistemas terrestres de crear un lazo, pues porque todo, todo está entrelazado. ¿no? Los que quieren medir flujos o que están midiendo flujos entre el océano y la atmósfera, y los que medimos entre el ecosistema o la superficie terrestre y la atmósfera, queremos encontrarnos un punto de acuerdo. Y poder relacionar de una manera ya no horizontal, sino más vertical, esos flujos. Y aquí hay un flujo, un flujo, pero una torre le mencionan como transicional que está en la costa. ¿sí? Que mide los flujos de la costa al ecosistema. Tiene muchos problemas, ¿no? Porque, pues imagínense con el agua salada se corroe todo. Pero bueno, retos. ¿Qué retos hay? Retos hay de muchos. Primero, los aparatos son carísimos, ¿sí? es caro. Se ocupa dinero para instalar un sitio. así. segundo, se ocupa recursos humanos. Hay muy poca gente en México que trabaje con esto. ¿sí? Entonces se ocupa gente. ¿sí? Se ocupa no solo poner la torre y dejarla ahí y pues luego voy y recojo los datos, no, sino se ocupa mantenimiento. Ya les mencioné, en nuestras torres se robaban los paneles, nos cortaban los cables, nos robaban las baterías. De buenas nunca nos robaron equipo. De buenas. ¿sí? Pero ahí está. Y todo esto que se está haciendo de monitorear y tratar de incluir todos los ecosistemas o una representatividad, ¿no? más bien, de la mayoría de los ecosistemas en México está enfocado a tratar de entender ¿sí? toda la dinámica en todo el país y poder establecer... <coughs> líneas bases, de alguna manera, de captura de carbono, in, intervenir en, en, la, en hacer políticas públicas, eh, aplicar modelos, etcétera. Entonces, es un área de oportunidad tremenda. Hay gente ahorita que está trabajando con esto y la, lo está haciendo muy bien. Sin embargo, la cosa va paso a pasito. Entonces, pues eso es todo. ¿no? Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Bueno, entonces, uh, pues ahora pasamos a la fase de las preguntas y uh, pues uh, con todo gusto podemos uh, pasárselas aquí al, al maestro. ¿Cómo es que al hacer compar la comparación de los tres, del comportamiento de los tres ecosistemas en cuanto a este uh -huh. flujo de carbono o este flujo neto, este balance neto, este, cómo es que determinaron que la diferencia no estaba influida? Por, un, por el estado de salud del sistema o del ecosistema basal. No sé si me explique. Bueno, todavía estamos trabajando en ellos, no es nada que ya esté dicho. Pero bueno, es muy evidente la diferencia entre estos ecosistemas. Sí, es cierto, son ecosistemas donde se aplica la ganadería extensiva y están, como todos los ecosistemas mexicanos, la verdad es que están muy perturbados. Pero sí es muy evidente. Sí, o sea, tú vas a la célula baja y está muy tupida. O sea, los árboles de 15 metros, con una gran cantidad de sotobosque, ¿no? Es el, el, el bosque, las eh, hierbas que hay abajo. Contrario, por ejemplo, al matorral desértico, donde los árboles no superan los 7 metros de altura. son, Hay mucho matorral, o sea, hay, hay una, pues no paridad, pero tenemos tanto árbol, plantas arbóreas como arbustivas ¿sí? y el espacio abierto es muy evidente. ¿sí? Ok, a ver, déjame ver a ver si, si, si entiendo ese punto de vista. Vamos a suponer por ejemplo la, la pregunta si es, entonces sería si existe algún dato que me dije por ejemplo eh, de man, aunque sea de manera teórica uh -huh. un sistema, un ecosistema de este tipo. El balance neto del intercambio de, de, de este CO2 uh -huh. es de tanto de 1, para la selva es de 1.2, para el de X tanto. Y en ese sentido, con base a los resultados que ustedes tienen, dicen: Ah, pues este este bosque que típicamente uno un, un ecosistema de este tipo debería de ser de 1.2, está en 1.8. Entonces, de inicio, pues ya hay algún factor comparativo, no sé. Sí. La desventaja es que la mayoría de los estudios, como ya los mencioné, están en tundra, en bosque. Sí hay de selva baja, pero es una selva baja o sea, en, en, en países asiáticos, por ejemplo. Matorrales los podrías comparar con los de los, de sono, los del desierto de sonora en Arizona o los del desierto de chihuahua en Arizona y Nuevo México. Pero, por ejemplo, la selva baja como la que tenemos ahí. no hay estudios no hay así algo con qué comparar entonces es generación de información nueva no es difícil lo comparamos con otros ecosistemas que están por ahí cerquitos con lo que hay información desafortunadamente pues, no hay así información no, no tenemos un punto de comparación por ejemplo en la selva baja con qué lo comparamos pues, lo comparamos con selva tropical ejemplo, o con ¿Con qué? A ¿Sí? lo se podría hacer un estimado. ¿eh? ¡Ay! Sí. Bueno, ese ahí sentido. va. Una de las cuestiones que queremos hacer es que estos sitios sirvan como sitios de validación. Por ejemplo, MODIS, el, el, el sensor MODIS, tiene un, un, un producto que es la producción primaria neta y, y net, cross-primary production y net primary productivity. Entonces es, es como el, el producto de alguna manera con el que podemos comparar ¿sí? y pretend se pretende que sea una, una, una manera de validar ¿no? los datos que tiene MODIS con los que podemos obtener en tierra y tratar de ahí sí establecer una distribución espacial un poco más, más, este, más clara. ¿no? Porque sí, porque va a ser lo mismo. Nosotros tenemos la tenemos un, bueno, la gente de Sonora tiene el plan de ahora en la reserva de la biosfera hacer algo como eso. Es decir, vamos a poner una torre en una célula baja caducifolia conservada ¿sí? y vamos a poner una en un sitio perturbado y comparar cómo el grado de perturbación me puede afectar. ¿sí? Pero no hay, no hay, pues no hay formación, ¿no? desafortunadamente. Y la que hay apenas se está, está formando. Supongamos que, supongamos que pusieran una torre aquí en el estado de Chihuahua, ¿cuál uh -huh. sería el área este, perfecta para poder ponerla? Estoy viendo todavía eso. Eh, yo creo que siempre lo ideal va a ser un área natural protegida. Siempre. entonces yo lo que, bueno es que yo tengo dos meses aquí apenas entonces no he podido analizar pero a mí se me ocurre un área natural protegida que sería lo mejor pues te digo desconozco desafortunadamente mucho de aquí estoy en ello pero así lo primero que a mí se me viene a la mente es ver, a ver dónde hay área natural protegida por qué porque pues, se supone que está protegido y puedes encontrar un ecosistema poco más conservado, ¿no? Entre comillas, y más seguridad. ¿no? O lo otro sería, también pensé por ahí cerca de ese aprovechando que, que todavía está todo <laughs> abierto y todavía hay matorral, ¿no? Pero bueno, lo ideal. Ah, bueno, qué bueno que me preguntas eso, me, me faltó decirlo. Hay ciertos criterios que debe de tener la instalación de las torres. Primero, es una técnica que asume muchas cosas. Entonces, lo ideal es que sea un sitio plano, ¿sí? que no haya lomerío primero. Sí. Segundo, es, un, es una técnica que se basa en algo que le dicen como el footprint o fetch, que es el área de influencia de la torre. Entonces, que esa área de influencia sea homogénea. O sea, que si vas a estudiar un bosque de pino, que el área donde la tengas a la redonda, unos cuantos, pues bueno, lo que se pueda, ¿no? Pero unos digamos un kilómetro a la redonda, un poco más, sea homogéneo, sea el mismo tipo de ecosistema para que tus datos sean eso. Entonces, principalmente yo lo, y lo que también estoy pensando es eso, que sea un sitio plano y un sitio homogéneo y, pues, por supuesto, conservado. Ya si tienes chance de cercarlo o si es un área natural protegida, o si es un área de la universidad, ya son beneficios. Hay otra, pues que esté cerca de una carretera, ¿no? Porque andar caminando en el monte con cajas no es nada, nada agradable. Para, bueno, mi pregunta es el del, por ejemplo, se, se llaman anemómet anemómetros tridimensionales, ¿no? Este, el, el radio de medición que, que tiene y cuánto, por ejemplo, de la vegetación, ¿cuántos metros por encima tiene que ser colocado? No hay, bueno... Puedes calcular, hay métodos para calcular el área de influencia de tus aparatos y eso va a estar en función de cuántos metros sobre la superficie, bueno, sobre el dosel está. Hay un, pues es como un numerito, ¿no? Que se maneja, que dice que por cada metro por encima de la vegetación abarcas 100 metros a la redonda. O sea, si los pones 5 metros por encima de, de la vegetación, pues un, no es exacto, ¿no? pero por ahí lo ¿no serían unos 500 metros alrededor de la torre. Pero aquí la cuestión está en que como mides viento, ¿sí? ahí influye mucho de dónde viene el viento ¿sí? y de dónde prevalece la dirección del viento. Porque si tienes tu aparato aquí y pues el viento viene de acá, en realidad, lo que estás midiendo es lo que está por acá. ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba, que le dicen el footprint of edge, o sea, la huella, que se puede calcular este, con la dirección del viento, velocidad del viento y, y, y qué tan alto está, y te puede estimar de dónde vienen, cuál es el área de influencia de los flujos que estás obteniendo. Pues sí, 100 metros por metro es el. ¿Cómo es? Como el consenso, ¿no? lo que dicen. Muchas sí, gracias. gracias.